amigos de Pescando y Conociendo, ¿cómo andan? Nos vamos a pescar un rato, vamos a un arroyo por acá cerca, nomás de pronunciamiento, apenas unos kilómetros más adelante, así que bueno, nos vemos ahí, gente, vamos. El día espectacular, un sol tremendo, está lindo, no hay viento, seguramente a la tardecita se va a poner fresco, pero no importa, la verdad que ahora el día está espectacular, así que bueno, nos vemos en la costa. Compañeros, llegamos al arroyito. En realidad hoy cambiamos de destino, íbamos a ir a un arroyo, pero vinimos a una laguna, que hace rato que no veníamos, no sé cómo estará de agua. Debe tener, porque seguro, porque digamos, ha llovido días atrás, así que seguramente agua tiene que tener, pero bueno, no importa. La idea es pasar una tarde linda y bueno, ver si podemos pescar algo. Últimamente no la estamos pegando, no estamos teniendo suerte, pero bueno, no importa. Hay que seguir y hay que seguir probando. El pasto está bien cortito, está lindo para caminar, como se darán cuenta. Las vacas, ¿no es cierto, Tute? ¿Qué? ¿Dónde están las vacas? Mati. Mira, allá. Allá están las vacas, ¿y qué más hay? Al lado de las vacas, ¿qué hay? Un caballo. ¿Un caballo? Sí, lo vi, lo vi. Bueno, llegamos a destino, por lo que veo, mucha pisada de vaca. Pero bueno. Amigos, cambiamos de destino. La verdad que estuvimos un rato allá, no pasaba nada, así que nos venimos para el arroyo de Domínguez. Bah, en realidad el arroyo no tiene nombre, el campo sería de Domínguez. Y bueno, vamos a ver, vamos a probar acá un rato ahora. Todavía es temprano, así que tenemos un buen ratito por delante para disfrutar a pleno, a full, tranqui. Allá no es el canal. Llegamos. Parece estar medio lindo. Está lindo. La verdad que está lindo el arroyito este. Grandísima, a ver. ¿Está rompiendo récords? Muy grande. Bien, muy. Petit. Genio. Cuartete, bueno, no te. Apoyo, si crees. ¿Sí? Gorda. Muy fuerte, muy gorda. Fuerte, mucho. ¿Echate? Mucho. ¿Sí? ¿Tú te viste la que sacaste? Sí. Mirá.
Un barrio. Bueno, compañeros, nos vamos a hacer un mate, unos mates amargos. Cambiamos la fórmula hoy, dejamos el dulce, traemos el amargo. Por ahora lo que van saliendo son mojarras, tranqui, las mojarritas, que por lo menos mojarras hay, porque en la una ni mojarra había, la verdad. Pensar que antes se sacaba fácil 30-50 mojarras. Impresionante la cantidad de mojarra que había. Hay que ir a una olla con tripa y la están mordiendo, pero se ve que son mojarritas porque tiene esos piques cortos. Debe haber bastante mojarras, eso seguro. Un matecito. Como siempre. El infaltable. El matecito, el infaltable. De todas las pescas. ¿Nífero? ¿Sí? ¿Ya a mí no pica nada ahí? Que habremos venido a pescar acá con la familia y habremos sacado tararira. ¿Qué lo reparió? Mami. 5 o 6 tararira nos llevamos cada vez que venía muy bagre. ¿Cuándo viniste conmigo? Ninguna vez casi. No, una vez nomás, ¿te acordás que sacamos 2 bagres ahí, en ese lugar? Pero mate. Pero no, pero te juro por Dios, acá, igual que en el arroyo que estamos allá, los Valori también, sacábamos 5, tararira, bagre, bueno, mojarra, ya te digo, llenábamos, ¿viste ese tarrito ahí? De agua y lo llenábamos de mojarra. Pero mojarra salía como agua. Hacía así. Tiraba, sacaba. Mami, quiero un poco de mate. ¿Quiero mate? Qué linda tarde para no pescar ni un solo bagrecito. A vos te estoy hablando. Y a la cámara también, porque está la cámara, pero a vos te estoy hablando. Pero en serio. Pensar que hay una tarde hermosa, porque hoy es una tarde hermosa. Más allá de que ahora se puso un poco de viento, el día está ideal.
Pero no pican ni las mosquis. Sí. ¿Ah?